Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jake, espero estén pasando maravilla y estamos de nuevo en The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Bien, la vez pasada jugamos con este Azazel y tocaba un reto, así que vamos con Head Trauma. Y bueno, la semilla aleatoria es GMMYC3W3. Y bueno, tenemos la pequeña roca, la barra, no me acuerdo si es la de hierro, que hace que los enemigos estanten, soy Milk, que hace los disparos, muchos disparos, pero hace poco daño, y el pequeño planeta que hace que pues básicamente gire en todo alrededor, así que veremos qué tal nos va. Hay que tener cuidado con todo esto. El problema aquí es el daño, necesitamos bastante daño, y pues lógicamente con esto vamos a agarrar. No hay ¿cómo se diría? Sala del tesoro, por lo cual tenemos que pues venir aquí. Bueno, Family nos va a dar básicamente el cubito de carne o lo de las bandas, y bueno, es piso doble, así que vamos a tener que depender mucho, muchísimo de los ítems que nos esté dando los jefes. Uy, cuidado, hay que tener cuidado con estos, que básicamente quien les tengo más miedo es un poquito a las moscas. Pero no me gusta este ítem de la barra que atonta a los jefes, porque, bueno, a todos los enemigos, porque se comportan de manera muy diferente a cómo se comportarían normalmente. Entonces un golpe que no te podrían dar, te lo pueden dar por el simple hecho de que no te lo esperabas o cosas así. No te esperabas que se comportaran de tal manera. Aquí es mejor que lo disparar así, hacia atrás, en el lado contrario de donde están, porque las lágrimas van hacia atrás primero. Entonces, pues, como que es mejor. Me parece, pues, a mi perspectiva, pero no sabría decirles. Y es que luego, vean, se mueve. Y vale, hecho es todo por lo mismo de que... eso, vean. O sea, ahí, aquí las disparó. Ni siquiera disparó. No. No entiendo. Y un monstruo, pues, no se iba a causar problemas, pero bueno. O sea, básicamente perdimos ya un piso con Satán. Pero ahí Family no había disparado. No hizo la animación de disparo. Yo siempre la espero para ver, para poder ver qué onda, pero vale chosto. Bueno, ni modo. Cuidado. Bueno, chance, este monstruo me podría haber hecho daño por lo cual no estoy muy seguro. Sí, de todos modos hubiéramos completado con Satán, pero aquí Satán era la clave para que nos hicieran más daño. Espérenme tantito. Una disculpa, surgió una cosa, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Tener cuidado con mi monstruo. Y sí, básicamente, si Family no me hubiera, me hubiera, ya hubiéramos tenido el trato con Satana. Ah, qué asco, la neta. Bueno, el gancho más lágrimas, básicamente, o sea, nada servible. Ah, yo quería hacer tratos con Satán, pero bueno, ni modo, estamos en Capes. Aquí básicamente nada más nos pasa esto. Aquí tenemos otra oportunidad de ir con Satán, pero ya no es lo mismo. Ay, Dios, yo pensé que le había matado y no, estaba... Se confundía con el color del piso por lo mismo de... Ay, Dios. Mátalos. Ay, Dios. Por lo del aturdimiento. Y me gustaría tener un corazón de alma por si me llegan a pegar, seguir teniendo el porcentaje con el amigo Satán. Pero pues, es complicado. Así que le damos. Cuidado con la... O grita loca.
Pequeño unicornio. Bueno, el unicornio. Bueno, vamos a llevarlo. Es un ítem que nos da esto temporalmente. Nos ayuda a matar. No podemos pegar, pero para algo nos va a servir. Yo creo. Contra un jefe. Yo creo que sí nos funciona bastante bien. Y ahorita no lo puse para pues, que viera más o menos qué hacía. Y con el cubito de carne que tenemos, yo creo que vamos a hacer como mucho más daño al acercarnos a los enemigos. Así que, pues, yo creo que. ¡Ay! Uy. Salió justo ahí. Y ya no tenemos a Satán de nuevo. Ni modo. Ni modo, amigos. Esta vez Satán no quiere hacer tratos con nosotros. Está mal, no se mueren. Es el problema de. Soy Mig. Si no tienes algo muy. Muy acá. Tu daño es una asquerosidad. O sea, no haces nada. Enemigos que se morirían con 4 o 5 lágrimas. Ya. Ahorita no sé cuánto duran, cuántas lágrimas tienes que darle. Hay que tener cuidado. Si tira una bomba aquí estaría fenomenal. Hacia arriba para ver si hay una sala. Pero bueno, no pasó y aquí no hay nada. Vamos por acá. Arañas de estas, no hay tanto problema. No, nada más tenemos que esquivar un poco. Y ya está. Bueno, al menos nos subieron un poquito. 36% ya para hacer pacto con Satán. Pero pues, no es igual al 100%. Así que no estoy tan feliz. Este se muere relativamente rápido. No hay problema, ya cargamos el cuernito. Así que espero que el jefe esté cerca. Esa máquina no la quiero. Al menos que tuviera más bombas estaría. Ay, no, 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 no. Ahí está. Hay que tener cuidado. Exacto, con eso. Porque como las lágrimas no las dirigimos, pues. A voluntad. Ay, güey. Eso es lo que me harta. A voluntad. Pues básicamente podemos explotar nosotros también. Este sí podemos darle. Bien. Y ahí, pensé que aquí ya está el jefe, pero no fue así. Uy, la. Cuidado. Vean, ahí ese vato iba a disparar, pero no disparó. Porque estaba atontado y eso es lo que me harta de este ítem. A rato Famine no disparaba. Y disparó, miren, ahí otra vez. Es como. Como magia. Magia de los bugs. Hasta podemos hacer que venga y decir, ¿qué onda, compa? Vamos a ver qué hay, espero no me bajen la vida. Ah, bueno amigos, hasta el final. Amigos, hasta el final. Cuidado. No es un gran, pero estos luego les gusta estarte encerrando, así que no es como muy conveniente quedarse muy acá con ellos. Confiarse, porque si se hubieran agarrado los tres me agarraban mis sándwiches todos. Bien, este no pasó. Y adiós. Bien, ahora vamos con el jefe que es Chup. Vamos a hacer el pequeño unicornio y lo matamos rápido porque le hicimos bastante daño con el cubito de carne. Creo que este ítem nos va a salvar la vida con los jefes en algunas. Oh, bien, Satán salió. Y bueno, más rango y suerte. Ay, no, porque el contrato está bien. Básicamente lo que haría sería duplicar los ítems que nos den. Bueno, los recolectables, por ejemplo, llaves, bombas y eso. Y nuestro amigo de Brimstone, pues básicamente es un mini Brimstone, pero. Son dos corazones y puede que entre ahí, entre mal y me muera. No. Gracias, Satán, pero no fuiste muy amigable. No todo se puede. No todo se puede con nuestro amigo Satanás. Bien, aquí no puedo entrar. Porque tengo toda la vida y aquí no hay nada. Una habitación nada más de adorno. Hay que tener cuidado. De las moscas. Uy, uy, y de atraerlos. Dios. Ahí está, es lo malo. Vamos a oscurecer todo y se atontan.
Uy, uy, ay, casi me pegan. No. No, porque lógicamente lo vamos a llenar con nuestro esfuerzo de limpiar. Así que básicamente no sería una buena idea utilizar todavía esa pila. Porque si utilizamos la pila, lo único que pasaría sería que desperdiciáramos dos cargas de habitación. Ya si me queda una carga y tengo que ir con el jefe, lógicamente vendría otra vez por ella. Pero ya tendríamos una razón válida. Ya no sería nada más por pura codicia o estar ahí. Cuéntense, amigos, la codicia no es buena aquí en este juego. Te mata. Ay, qué trombolo. Dos veces me pegaron. No, amigos. Estamos manqueando. Uy, vean, vean, vean. Actúan de manera rara cuando pasa eso. Y lógicamente no sabemos cuáles les van a pegar y cuáles sí, sino más o menos calcularía. Esta le va a pegar con efecto tonto. Y esta no. Pero no sé si. Y este tipo de habitaciones no son muy buenas. Menos si tienes monos con arañas. ¿Qué le pasa a los monos con arañas hoy? ¿Es el día de los monos arañas? ¿Qué pasa? Pero bueno. Quisiera pasar ahora. Y es que se van ahí a una esquina. Quédense aquí conmigo. A ver, vamos a ver cuáles se mueren primero. ¿Cuáles podemos matar? ¡Hula! Es que se mueve muy feo. Y lógicamente no podemos controlar. Mira, esa va a sacar las dos arañas locas. Bien, ya, pero es uno menos por lo menos. Así que no hay problema. Faltan estos dos. Y aquí creo que la habitación no estamos tardando más que matando a un jefe. Por lo mismo de que. ¡Oh! ¡No me hagan eso! Tenemos 50% de que salga el ángel y 0.25% de que salga Satán. Si el ángel luego tiene ítems buenos, pero a no ser que vayas en un poco más avanzado, es cuando conviene. Los bloods o clocks, no, los clocks, ¿cómo se llaman? Ya ni me acuerdo. Chiste. Es que casi me dan. A ver, que vean, se ponen locos, se ponen locos. Sabes que para matarlos tienes que ponerte enfrente de ellos, pero como los mueves. Ellos también se mueven. Vamos a ver si en esta habitación no era la habitación correcta, lamentablemente. Bueno, este ítem para pues este jefe sí está bien porque le pegas bastante. Pero por lógica se pone loco. Y pues veamos si podemos sacar algo de provecho. Una. No. Bueno, al menos. Bad gas, no es algo que me gusta. Aquí está el jefe. No, todavía no. Bueno, la caquita arcoíris, no me acuerdo. Me rellenaba la vida, me acuerdo, sí. La caquita arcoíris te rellena la vida. Oh, no. Salen los Cubones. Ya saben que son de mis personajes menos favoritos aquí. Ponen muy locos. Uy, y más si volteas a ver a tu pony. Vamos, ya muéranse por favor. Quisiera utilizar el pequeño unicornio, pero si lo utilizo no lo tendré disponible para el jefe, así que no es como que muy viable, amiguillos. Así que vamos a ver. Lista, ahí está. Casi se muere. Por favor, muérete ya, amigo. Uy, vale. Qué cajita está esto. Ah, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y bueno, es que son retos. De modo que aquí uno no elige qué cosas agarrar. Acércate, porfa. Bien. Y este está un poco complicado darles.
Bomba. Ya ni granja me va a salir por manco. Ya para acá. Y ese cano era, que es lo peor. O sea, vas, te esfuerzas con un lugar y no es. Y creo la otra se salió de la pantalla o no sé si la maté. Espero que la haya matado. Porque si no tienes que esperar. Ok, entonces ¿para dónde puede ser? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba yo creo que podría estar. Dobla a la izquierda. Puede ser una opción. A la izquierda arriba. No. No da justamente, pero no es una habitación complicada, así que no hay problema. Están nuestros amigos, hay que tener cuidado con los pinchos. Así que ahí está. Dos bombitas, todo bien. Bueno, una habitación llena de cajitas, no hay problema. Sirve de que sacamos algunas cosillas. Uy, esa casi me pega. Pequeño planeta me gustaba mucho, pero en esta presentación con Soy Milk no. No, no, no es que me agrade. Bueno, y acá estaba el jefe. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vean. O sea, nada más fue a pegarme. Está ciego y me fue a pegar. Y se regresó. Bueno, vamos a utilizar el pequeño unicornio. Ahí está. No, ya que tenemos esto. Y es Gordin. Vamos a utilizarlo. Ahí está, ya se acabó. Pero, o sea, estarle pegando con esto, amigos, es bastante mejor. Más que Gordy es uno de los personajes que tiene vida un poco más. Junto con The Gate, me parece. En la habitación del ángel. Dame algo bueno. ¡Uy! El Sagrado Corazón. Eso está bien. El manto estaba bien también porque cada vez que nos pegan nos rellenan el ese, pero el Sagrado Corazón creo que pues, no está tan mal. No me acuerdo si. Bueno, al menos nos aumenta el daño, eso es lo bueno. De uno punto ya tenemos un poco más. Bien, a esto vamos a darle, cuidado. Ahí está. No nos bajes vida. Bien. 48 horas de energía, eso está bien. Así que aquí vamos a hacer esto. Y ya, para esto no nos alcanza. Pero hay que tener cuidado de que no nos pegue. Ahí está. Aquí hay una roca, pero no podemos volar, así que no podemos ir. Pero bueno, el ángel nos dio un poco de esperanza de pasar este reto. La Z, bueno, también está bien. Cuidado con estos locos traicioneros. Más en la presentación en la que tenemos, por lo mismo de que a veces nos van a entrar de guarache. Bueno, la caca loca. Ahí está, ya se nota mucho la diferencia. Uy, uy, y es que las lágrimas van hacia ellos. O sea, es muy, muy diferente. Estar pegando a lo menso, que pegar a lo menso y que las lágrimas se dirijan. Es como que mejor, ¿no? Uy, cuidado con estas. Vean, 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 vean. ¡Ay, no! No, ay, qué cajeta está esta. Voy a dejar de la puerta porque si no. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Y falta nada más esta partecita, pero no hay tanto problema. Hay un corazón. Esto no sé qué sea. Back launch. I wonder what is. Me pregunto qué es. La usaré nada más porque no sé qué es. Y me la llevaré para ponerla en la descripción del video. Así que es The Gate. Bien. Y se muere. Bien.
Ah, bueno, Binky. Nos da el corazoncito de alma. Vamos a explotar esas, no hay nada. Vamos. Vámonos que nos vamos. Y ya iríamos contra la madre, básicamente. Simplemente hay que buscar. ¿Dónde está? Y aquí no está. Bien, pero eso sí. Esta vez le agradezco a los ángeles que nos hayan dado un ítem bueno. Ya invocando ahí a Satanás una y otra vez. Nos sale Satanás, nos da cosas que pues la neta no eran muy óptimas para esta run. Sale un ángel y me da a elegir entre dos objetos. El manto, que nos hubiera venido bien para el pequeño unicornio. Y pues el corazón sagrado, que básicamente nos aumenta el daño. Ay, caracoles. Nos aumenta el daño. Nos aumenta el daño. Y hace las lágrimas aquí dirigidas bonitamente. Nos hace ser más felices básicamente aquí. Y eso ya lo habíamos explicado. No hay necesidad de volverlo a explicar. Básicamente, bueno, lo vuelvo a explicar. Básicamente es que las lágrimas sean planas. No es mucha ciencia, no es muy acá. Pero está bien. Estos amiguillos locos. Hay que tener cuidado. Que se ponen muy locos. ¿Este qué era? Esa píldora no la he agarrado, ¿sí? Bueno, no sé. No, que no me bajen vida. Bueno, nos bajaron la suerte. Pero no la vida. Ven, ven hacia acá. Pequeños. Bien, o sea, ya se nota el daño, la diferencia entre una asquerosidad ahí de 1 punto y algo a 2.78. Que creo 3 es la normal, ¿no? Que recuerde. Pero vean, vean, vean. Ya las lágrimas ya hacen un poco más de paro. Cuidado. Ah. Corazón todavía no. Y pues una tienda, veamos qué hay. No sabemos, pero pues bueno. Ah, Spider. Y me hubiera gustado tener una monedita más para agarrar. Ah, no, me hace falta 5. Pero puede que este nos dé. No, nos dio arañas. Ahorita buscaremos otras monedas porque necesito ese corazón. Ah, miren. Aquí pueden darnos. ¡No! Todo vato el meco. No sé por qué pasó, pero bueno. Y casi, 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 casi. Listo. Y bien, aquí está la madre. Ok, reyes, me dieron un ítem. Agarrarlo. Lunch, bueno, más vida. También me viene bien. Yo, ¿por qué les voy a decir que no? Y una bombita. Que no está mal, pero vamos a agarrar con la mamá. Vamos a agarrar aquí. Listo. Ya hicimos bastante daño. Y pues básicamente con esto pues ya no va a haber tantísimo problema, no nos va a ir mal. Espero, y nos mata. Bueno, por andar viendo otra cosa. Esa no, esa ya no tuve excusa, se fue por manco. Y pues básicamente nos da Belly Button. Y aquí. Ah, mira, este es bueno. Ah, supongo que el otro de la. De ese al recibir daño, porque nos la quitaron, nos da un ítem. Podría ser. Y está el Boss Rush, pero como no sabemos qué onda y aquí no nos van a valer los desbloqueos, pues nos agarramos el trofeo de una vez. Si no va. Y la runa de Wasp. Bueno, amigos, ya hicimos el reto. Yo soy Jake, no de like, compartir y suscribirse de poxía si es que les gustó. Dejen comentarios, creo que más me gusta y bueno, amigos, que estén de maravilla. Adiós.